Los invitamos a recorrer 150 años de historia, de dignidad y avances en materia social, de militancia y dolor, de lucha y memoria, de propuestas y compromiso. La historia de los trabajadores gráficos. Hacia mediados del año 1850, cuando los países que comandaban la revolución industrial necesitaron multiplicar su abastecimiento de alimentos y materias primas, Argentina comenzó a ingresar a la globalización del siglo XIX. En aquella Argentina primigenia, todavía dividida en dos por las oligarquías locales, comenzaron a llegar numerosos contingentes de inmigrantes que eran reclutados como mano de obra barata. Esta abundancia de brazos para el trabajo permitió extremar la explotación a límites solo conocidos en la primera fase de la Revolución Industrial Europea. En este contexto, el 25 de mayo de 1857, nació el primer antecedente del sindicalismo argentino, la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Aquel mes de mayo unió a 50 trabajadores bajo las consignas de propender al adelanto del arte tipográfico, prestar socorro a los miembros que se enfermasen o imposibilitasen para el trabajo, proteger a los que necesiten auxilio justo y fundamentalmente bregar por la emancipación social. Hacia 1877, el apetito por la rentabilidad llevó a los empresarios gráficos a reducir el sueldo de los operarios y aumentar sus horas de trabajo. Frente a esta situación, los trabajadores dieron un salto de calidad y crearon su entidad gremial, la Unión Tipográfica. El Nobel Sindicato, luego de agitadas negociaciones con los empresarios, declara la primera huelga de trabajadores de la historia argentina. El francés Gautier y el español Álvarez lideraron la primera huelga el día que una imprenta decidió bajarles el sueldo a sus empleados. Fue el 2 de septiembre de 1878 y los diarios no pudieron salir a la calle. Tras un mes de lucha, se impusieron los trabajadores. ¿Qué consiguieron? Una jornada laboral de 10 horas en invierno y 12 horas en verano, sueldos más dignos y que los niños no trabajaran en los talleres. La multitudinaria asamblea que determinó la medida de fuerza se desarrolló en el desaparecido Teatro Alegría, en Chacabuco y Alsina. Como consecuencia de la huelga, por primera vez, la jornada de trabajo y el salario fueron establecidos en convenio colectivo. Esta fue la primera batalla, y si bien la Unión Tipográfica se disolvió en 1879, fue el germen del movimiento sindical gráfico. Hacia el año 1900, los 3.000 trabajadores gráficos de Buenos Aires se encontraban divididos en organizaciones gremiales que respondían a distintas ideologías políticas y a distintos orígenes inmigratorios. En forma paralela, la represión del régimen oligárquico encarceló o expulsó del país a numerosos militantes y dirigentes de distintos gremios. Ni cortos ni perezosos, los empresarios agrupados en la Unión Industrial Argentina profundizaron la explotación laboral, negando toda mejora salarial y negociando únicamente en forma individual o con grupos de trabajadores sin personería gremial. Como respuesta, los sindicatos de la imprenta declararon en septiembre de 1906 la huelga general. Tras tensas negociaciones, en noviembre del mismo año, trabajadores y empresarios suscriben el convenio colectivo, que incluyó un reglamento normativo de la jornada laboral y sus condiciones de trabajo. Además, fijó tarifas de salarios mínimos por categoría. El convenio también creaba una comisión paritaria permanente, encargada de vigilar su cumplimiento y lograr la solución a cualquier entredicho futuro. De esta forma, los gráficos, pioneros del gremialismo argentino, iniciaron así la práctica de los convenios colectivos y de las comisiones paritarias. Sin embargo, pese a estos logros, el resultado más importante de la huelga triunfante fue que las cuatro organizaciones gremiales de la imprenta lograron unificarse.
Este edificio de la calle Moreno al 1400 vio nacer el 3 de mayo de 1907 a la Federación Gráfica Bonaerense. Entretanto, dolorosamente el movimiento sindical y popular soportó el terror del centenario de la República, sintetizado en el accionar del general Ramón Falcón, la sangrienta Semana Trágica, que asoló los talleres Bacena y la represión y fusilamientos de la Patagonia rebelde. Que el mundo fue y será una porquería. A fines de la década del 20, la Federación Gráfica Bonaerense desarrolló una intensa actividad a favor de la jornada de 6 horas de trabajo para los sectores que desempeñaban sus tareas en condiciones insalubres. Los linotipistas, principales damnificados por trabajar manipulando plomo, encabezaban el reclamo. En base al informe técnico de un importante equipo encabezado por el doctor Alfredo Palacios, el Departamento de Trabajo hizo lugar al pedido obrero. Los empresarios resistieron la medida, pero las huelgas y la lucha obrera lograron su objetivo. Al mismo tiempo, los gráficos fogonearon para reunificar a los trabajadores argentinos en una sola central obrera. El 27 de septiembre de 1930 se fundó la Confederación General del Trabajo, CGT, entidad que permitió agrupar a todos los trabajadores del país en una sola central obrera. Al respecto, debemos resaltar que el movimiento de unidad había surgido en el Congreso de los Gráficos, reunido en julio de 1927, fecha en que se constituyó la Federación Obrera Poligráfica Argentina. Pero sin duda, el golpe oligárquico del general Uriburu fue el elemento que aceleró la fusión de las distintas centrales obreras. La nueva década dejó claro que el contexto mundial acompañaba los cambios que se estaban operando en la sociedad nacional de manera reactiva. Las crisis de las potencias centrales, generada por su participación en la Segunda Guerra Mundial, aceleró la industrialización por sustitución de importaciones, hecho que a su vez dinamizó las migraciones internas por la abundante oferta laboral en las ciudades. Sin entender el nuevo contexto, la vieja oligarquía argentina hacía agua por todos lados. Fue allí cuando el nuevo proceso social encontró quien lo encauzara: el coronel Juan Domingo Perón. ¿Qué significó el gobierno de Perón y Evita para las clases populares? En primer término, el aumento de la participación de la clase trabajadora en el Producto Bruto Nacional, mediante una revolucionaria distribución de la riqueza y, en forma correlativa, el acceso de las clases populares a niveles de consumo hasta entonces inimaginados. Significó también una clara política de nacionalización de áreas básicas de la economía, impulsando la industrialización del sistema productivo. En cuanto a la organización obrera, la sindicalización se hizo masiva, pasando de 440.000 afiliados en 1941 a 4 millones en 1955. ¿A qué se debió esta explosiva expansión? En primer lugar, fue la decisión de hacer cumplir leyes protectoras del trabajo preexistentes y, una vez consolidado en el gobierno, el peronismo fortaleció su política mediante las leyes que potenciaron su alianza con la clase trabajadora. La nueva realidad política también penetró en el mundo gráfico. Fue así que en las elecciones internas de la Federación Gráfica Bonaerense de 1947, la lista peronista ganó el gremio. Como era previsible, no resultó fácil integrar la nueva generación de trabajadores peronistas con la tradicional dirigencia compuesta en mayor medida por obreros socialistas y comunistas. La crisis más importante se produjo en 1949, en la antesala de la reforma constitucional, cuando la renovación del convenio de trabajo gráfico dividió posiciones. Un sector llamó a la huelga general, que duró un mes.
Fue entonces cuando la CGT intervino la Federación Gráfica. El proceso de normalización que duró hasta el año 1954 posibilitó una importante expansión del gremio que accedió a su colonia de vacaciones en Córdoba, extendió los servicios mutuales a todos los trabajadores del sector y creó una comisión femenina. Del 55 en la chacarera. El derrocamiento de Perón y la represión al movimiento sindical y político que se expresaba a través de su estructura partidaria signó los años posteriores al año 1955. La resistencia peronista, junto con otras fuerzas populares, se hizo sentir en todo el país. En este sentido, los fusilamientos de 1956 marcaron los límites que la dictadura en el poder estaba dispuesta a traspasar. El marco de ilegalidad y resistencia persistió aún durante los gobiernos civiles posteriores a la dictadura, puesto que la proscripción del peronismo diluyó la frágil legalidad de los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia, maniatados y obligados a alternar con gobiernos militares de facto. En esa época retornaron al gremio gráfico dirigentes desplazados por el peronismo, quienes lograron controlar el sindicato por una década. Uno de los principales logros de ese periodo fue la creación de la cooperativa gráfica Coctal, fruto de la liquidación de la cadena estatal de comunicación ALEA. En consonancia, fue en esos años 60 cuando el crecimiento de la lucha popular permitió lograr una síntesis de las diversas tradiciones del movimiento obrero. Anarquista, sindicalista, socialista y comunista a comienzos del siglo XIX, hegemónicamente peronista después. La articulación de las luchas de los sectores del trabajo frente al régimen permitió la llegada de una nueva generación sindical que dialogaba en un mismo idioma con las nuevas generaciones universitarias y políticas. Que se saque todo el dolor de adentro. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. En las elecciones generales del gremio realizadas el 13 de noviembre de 1966, triunfó la lista verde de los gráficos, encabezada por Raimundo Ongaro. A partir de entonces, la Federación Gráfica Bonaerense comenzó a influir decisivamente en el movimiento sindical argentino. Entre los primeros logros de la gestión de la Lista Verde se cuenta la compra del edificio ubicado en la avenida Paseo Colón 731 de la capital federal, que se convertiría a partir de 1967 en la nueva sede del sindicato y luego también de la CGT de los argentinos. ¿De qué valdría tener sindicatos ricos en una patria que fuera pobre, en una nación extorsionada? Por eso a nosotros nos preocupa mucho más la definición de un sindicalismo que piense en dimensión de argentinidad y no en el área limitada de lo que significa un sindicato. En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar ni como sector ni como hombre. El compromiso y coherencia del nuevo sindicalismo de los 60, en el que descollaron numerosos dirigentes forjados en la resistencia, que enarbolaron los pronunciamientos surgidos de los programas de Huerta Grande y La Falda, se transformó en símbolo del combate obrero contra una dictadura acostumbrada a negociar con sectores gremiales, dialoguistas y colaboracionistas. Durante los días 28, 29 y 30 de marzo de 1968, en la sede de la Unión Tranviarios Automotor, sesionó el Congreso Normalizador de la CGT. Allí, pese a las maniobras de los sectores sindicales complacientes con la dictadura de Onganía, se constituyó de manera absolutamente democrática la nueva conducción de la CGT. Aparezca que hay una CGT donde se reúnen dirigentes, eso no justifica que allí estén representadas la voluntad de la mayoría de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la CGT puede estar dentro de un edificio, fuera de un edificio, puede estar dentro de una cárcel o dentro de una conciencia. La nueva conducción de la Central Obrera no solo marcaba la diferencia por la trayectoria y el compromiso de lucha de sus integrantes, sino fundamentalmente porque la CGT de los argentinos planteaba una amplia convocatoria al conjunto de los sectores nacionales
a movilizarse en todo el país para combatir de frente al imperialismo, a los monopolios y el hambre. Dijimos que hay una sola clase de propiedad, la que existe en función social, y dijimos que es para nosotros, y lo volvemos a decir hoy. No queremos una sociedad dividida en clases, queremos una sola clase, la de los que trabajan para que tengan el poder y nosotros que se vayan a las metrópolis. También la CGT de los argentinos, en menos de 5 años, enfrentando a la dictadura de Onganía y llegando a levantar, como lo hicimos, la construcción del socialismo de signo nacional, aprobada incluso por el general Perón. ¿Qué queríamos decir nosotros con esto? Socializar la riqueza, socializar la cultura, socializar el poder. Podemos decir democratizar la riqueza, la cultura y el poder, porque democracia es poder del pueblo. El programa del 1 de mayo de 1968 fue coherente con un siglo de pronunciamientos y propuestas de la clase obrera argentina al declarar, entre otras cosas, que la propiedad solo debe existir en función social. Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos el derecho a intervenir no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación. El comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser nacionalizados. Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna clase. La fuerza de estas propuestas influía en todos los campos de la cultura. Vos sabés que estoy militando en la CGT de los argentinos y te vine a ver justamente por lo que está sucediendo en Córdoba. La dictadura está acorralada. El sistema hace agua por los 4 costados. Es el momento de dejar de lado nuestras diferencias para luchar juntos contra el enemigo común. El pueblo está que revienta y va a salir a la calle de todos modos, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. El periódico de la CGT de los argentinos fue una publicación que representó un digno ejemplo de prensa auténticamente popular. Entre mayo de 1968 y febrero de 1970 salieron a la calle 55 números, primero en la legalidad y luego en la clandestinidad. Infinidad de corresponsales populares nutrían con su información el contenido de sus páginas, y periodistas de capacidad intelectual y ética intachable, como Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo y Horacio Verbisky, elaboraban sus notas de denuncia e investigación sobre el régimen de opresión que ejercía la dictadura militar y la política de saqueo que ejecutaban los monopolios. ¡En marcha! La CGT de los argentinos fue protagonista fundamental de las innumerables puebladas que se reproducían en todo el país, abriendo el camino que haría posible la recuperación de la democracia en marzo de 1973. Samba de mi esperanza. Fue así como, tras 18 años de persecuciones y proscripción, el peronismo retornó al poder. La voluntad soberana del pueblo llevó a Héctor Cámpora y, meses más tarde, a Juan Domingo Perón en la presidencia de la Nación. La Federación Gráfica Bonaerense y la CGT de los argentinos, destacados protagonistas de la resistencia, reafirmaron en los inicios de esta etapa la necesidad de defender una democracia participativa, profundizando el camino de la liberación nacional emprendido por el pueblo en su larga lucha contra las minorías opresoras. Por esta posición, el gremio gráfico enfrentó la ofensiva reaccionaria que creció progresivamente desde adentro y fuera del propio gobierno democrático. En esos tiempos, marcados por la lucha y la violencia, la Federación Gráfica
se opuso con firmeza a los sectores que pretendían imponer soluciones superestructurales como el denominado pacto social, propuesta que postergaba los legítimos reclamos del pueblo trabajador. Tras la muerte del general Perón, el 1 de julio de 1974, aumentó la violencia y los militantes de las organizaciones sociales más consecuentes comenzaron a ser perseguidos, mientras la organización paramilitar AAA perpetraba una interminable cadena de asesinatos. En octubre de 1974, se consumó la intervención y posterior disolución de la Federación Gráfica Bonaerense. Raimundo Ongaro fue nuevamente encarcelado y tras el asesinato de su hijo, se vio forzado a marchar al exilio. El pueblo argentino había crecido en organización. Su capacidad de movilización desafiaba las bases mismas del injusto sistema imperante y hacía tambalear a las dirigencias cómplices y claudicantes, cada vez más alejadas de los intereses del pueblo. La única manera que las minorías del privilegio encontraron para frenar ese avance fue el golpe militar ejecutado el 24 de marzo de 1976. Una sangrienta dictadura, sin precedentes en la historia de nuestro país, ahogaba en sangre el sueño del hombre nuevo y el mundo nuevo, que amplios sectores populares de Argentina y de toda América Latina luchaban por convertir en realidad. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van, en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. En base a la represión de todos los derechos sindicales y políticos, el gobierno de la dictadura llevó adelante un plan destructivo de los intereses nacionales, golpeando duramente la producción nacional y endeudando como nunca antes al país. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. En octubre de 1983, y luego de la triste y dolorosa experiencia de la Guerra de Malvinas, retornó la democracia y Raúl Alfonsín fue electo presidente de la nación. Raimundo Ongaro y su familia recién pudieron retornar al país en marzo de 1984. Su prestigio, en conjunto con el reagrupamiento de los viejos y nuevos militantes, permitió recuperar el gremio en diciembre de 1984. La situación tampoco fue fácil. Las intervenciones al sindicato habían saqueado totalmente a la institución. La ardua tarea de reconstruir la esperanza comenzó con una intensa tarea de afiliación y reorganización de los talleres, impulsando la elección de delegadas y delegados y la constitución de comisiones internas en los establecimientos gráficos.
Rápidamente, los trabajadores de imprenta volvieron a darle vida a la institución. Cuando el sindicato logró retomar plenamente el manejo de su obra social, se intensificaron los planes orientados a la defensa de la salud y la vida de la familia gráfica. A partir de 1988, para promover la participación directa de los asociados, sus familias y la comunidad, se abrieron casas gráficas zonales en distintos puntos del Gran Buenos Aires. Durante 1990 fue inaugurado el Hotel 13 de Noviembre en la ciudad de Mar del Plata. En 1994, la Obra Social de los Gráficos inauguró la Clínica Ciudad de la Vida en el barrio porteño de Once. La Obra Social del Personal Gráfico pasó a cubrir un promedio de 2.360 prestaciones médicas diarias. De allí en más, y superando obstáculos de políticas económicas erráticas, la obra social no paró de crecer, ampliando instalaciones y modernizando equipamiento. Al mismo tiempo, se remozaron las instalaciones del Campo Social y Recreativo 7 de Mayo de Claypole, donde la familia gráfica encuentra un lugar de referencia y descanso en el Gran Buenos Aires. Desde el retorno a la democracia en 1983, la Federación Gráfica Bonaerense señaló su preocupación por avanzar hacia una democracia directa y participativa, remarcando, a través de centenares de pronunciamientos junto a otras organizaciones, la necesidad de avanzar y poner rápidamente en marcha un proyecto nacional y popular de país que continúe y actualice los lineamientos del programa del 1 de mayo de 1968. Nosotros queremos terminar con el sistema neoliberal. Nosotros queremos terminar con el sistema capitalista. Nosotros queremos un sistema de producción y de distribución de los medios de producción y de distribución y de cambio, donde la mayoría del pueblo, las organizaciones del pueblo, establezcan cuáles son las leyes, las normas. Como lo demuestran estas últimas dos décadas, el sistema partidocrático y sus representantes en el gobierno demostraron falta de voluntad, incapacidad o complicidad lisa y llana con los grupos de poder nacionales e internacionales, generando nuevas frustraciones y desaprovechando las oportunidades de consolidar definitivamente la democracia a través de la unión, organización y movilización del pueblo argentino. Diciembre de 2001 marcó el punto culminante del desprecio a la voluntad popular. El siglo XXI encontraba a nuestra patria inmersa en la peor crisis de su historia, con una economía descontrolada y un Estado totalmente debilitado. La inactividad industrial y la desocupación llevó a millones de compatriotas a la marginación y al hambre. En medio de la crisis, la Federación Gráfica y el conjunto de su comunidad defendió con enorme solidaridad la lucha en defensa de las fuentes de trabajo. Y así, enfrentando las situaciones más críticas, surgieron las propuestas más creativas. Muchos establecimientos gráficos entraron en crisis y quedaron al borde de la quiebra. En alguno de ellos, los trabajadores llevaron adelante una dura y heroica lucha en resguardo de sus fuentes de trabajo. La Federación Gráfica Bonaerense, fiel a los principios y a la tradición histórica de que la propiedad debe existir en función social, alentó propuestas para la constitución de cooperativas gráficas que elaboraron proyectos de reactivación y obtuvieron las expropiaciones necesarias, recuperando empresas que pasaron a ser gestionadas por los propios trabajadores y trabajadoras, comenzando así una etapa de nuevas experiencias que contribuyen a fortalecer un sector de propiedad social en el marco de un proyecto nacional, orientado a establecer nuevas relaciones de producción que acrecienten el poder del pueblo. Es así como 60.000 integrantes de la familia gráfica, protagonistas de la primera huelga, impulsores de los primeros convenios colectivos, promotores de la unidad del movimiento obrero, artífices de una de las experiencias sindicales más notables, como fue la CGT de los argentinos, cumplen con una responsabilidad asumida por aquellos pioneros
de 1857, constituyendo una poderosa institución. Rebelde, moral y materialmente sólida, con bienes que pertenecen en propiedad social a sus trabajadores y con una fidelidad inquebrantable a los principios que rechazan la colaboración con los personeros del sistema opresor que intenta domar en cuerpo y alma a los pueblos. Los gráficos, junto a miles y miles de organizaciones del pueblo argentino, están haciendo crecer una creativa revolución social, económica, política y cultural para dar nacimiento a la Segunda República Argentina, donde todo el poder será de nuestro pueblo y para siempre. Con los ideales de la patria grande de San Martín y Bolívar y junto a la transformadora solidaridad de todos los pueblos del mundo. Solo el pueblo salvará al pueblo. Hacia la Segunda República.